¿Qué tú vas a hacer con este cepillo? Porque ya tú destapaste este. Bota eso. Ok. Mi amor, ¿qué tú vas a hacer con este cepillo? Porque ya tú destapaste este. Bota eso. ¿Y por qué? Esto se cambia. Mira, nada más hay que comprárselo. Ok, pues guárdalo para comprárselo después. Aunque esta cosita vale lo mismo que el cepillo entero. Ok, bota ese, que yo voy a comprar un cepillo entero mejor. ¿Para qué vas a comprar otro cepillo si compraste este ayer? ¡Yes! 102. ¿Qué tú haces aquí si tú no vienes a llegar? Tú sabes que yo no tengo días para llegar, que yo llego cuando yo quiera. Ah, y con dolor vengo. ¡Ay! Por fin encontré unos pantalones que me pueda poner. ¡Blanco! ¡Te voy a poner blanco! ¿Sabiendo cómo nos llevamos yo y el blanco? Póntelo bajo tu propio riesgo. Tú sabes que yo salgo sin avisar. ¿En serio? Va a salir hoy, te está quedando bonito ese maquillaje, pero le falta algo. Una espinillita aquí en el medio, aquí, que la vea todo el mundo así. Bien grandota, grandototota, una espinillota. Tú sabes que yo, analizando al novio tuyo los otros días, yo creo que él te va a dejar. ¿Cómo así? Sí, te va a dejar. ¿Y por qué tú estás gorda? Te boté, te boté. Hello. ¿Se puede saber por qué tiene una semana sin llegar? Tomándome una pequeña vacaciones. ¿Cómo que de vacaciones? Solamente son 9 meses, tranquila. Ay, no, no me diga eso. ¡Bum! Ay, hasta que por fin llega. Solamente yo te quería dar un sustico. Entonces yo tengo que venir para que tú te des cuenta. ¿A que me dé cuenta de qué? De que tu novio tiene 3 horas trancado en el baño hablando por el teléfono. ¿Usted con quién se encerró a hablar en el baño? Me equivoqué, él dejó su celular ahí. Ay, amor, perdóname, tú sabes que yo no soy así. Yo creo que después de eso que tú le hiciste, te va a dejar. Amor, por favor, no me dejes. Te tenía un regalo para San Valentín. Ay, amor. Te amo demasiado, mi vida. Eres el amor de mi vida. Pero seré en droga, ¿qué tal? Singuinia. ¡Tarán! El periodo, versión humana. Ay, no. Llegué yo. ¿Qué tú haces aquí? ¿Tú estás supuesto a llegar los días 5? Realmente sí, pero como yo llego cuando me dé mi gana, llegué más temprano. Por lo menos llegaste sin dolor. ¡Ah! Recuerda que periodo sin dolor no es periodo. ¿Tú lo ves, verdad? ¿Qué veo qué? El periodo, míralo ahí. ¿Tú te estás volviendo loca, eh? ¿Tú lo estás viendo? Míralo ahí, míralo ahí. ¿Y cómo me va a ver si está chateando con la otra? Enojo. Yo quiero saber con qué que tú me estás engañando a mí. Ups. Me equivoqué. Es con su madre que está hablando. Drama. Ay, mi amor, perdóname. Tú sabes que yo soy media loca y a veces me salgo de mis cabales. Según su cara, ya no te quiere. Triste. ¿Por qué tú me dejaste de querer si tú sabes que tú eres mi todo? Ay, ay. Es porque ahora él te ama. Felicidad. Tú me amas. Oh my God, yo lo sabía. Tú eres mi vida, tú eres mi todo. Por eso que yo te amo, mi amor. Ay, mi madre. ¡Qué droga! Papacito, ya mismo me arreglo para hacerte el amor bien rico. ¡Hello! ¡Tú siempre tan inoportuno! ¡Amor, me llegó el periodo! ¿Cómo que te llegó el periodo? ¡Ahora! Oh. ¡Míralo! Él no está como respirando muy duro. Mira cómo inhala y mira cómo exhala. Usted puede dejar de respirar así como si se estuviera asfixiando. Los vecinos van a llamar porque es que usted respira demasiado duro. Pero si no respiro, me muero. Dolorcito por aquí. Ay. Dolorcito por acá. Ay. Dolorcito por... Míralo, míralo como mastica. Ay.